Evidente con las declaraciones de las trabajadoras, que el INE no se coaccionó a nadie en ningún momento, que solo se fue a informar, que o que tenemos que hacer, los que formamos parte de un piquete, informar a los trabajadores de que tienen derecho a sumarse a una folga, y más en este caso, cuando una empresa estaba obligando, y era ella quien coaccionaba a los trabajadores, bajo amenaza, para que no se sumasen a esa folga. Estos trabajadores ya tenían pechado, ya marcharan a casa y obligóselles vía telefónica a volver a su puesto de trabajo bajo amenazas. Entonces, lo que fixemos fue ir allí a informarlos, que es nuestro deber y nuestra obligación, de que pueden sumarse a convocatoria de folga, y hay que se trate de criminalizar cualquier actitud de esta, sobre todo porque yo imagino que lo que pretenderán es que, con todo lo que se nos ven encima, probablemente esperemos que las movilizaciones y que la contestación en la rúa vayan a aumento, y meter o medo en la sociedad con esta actitud. Claro. Bueno, la actitud de la Fiscalía es propia de una persona que vive fuera de realidad y en un mundo de yuppies, ¿no? Si tuvieran realmente conocimiento, que yo creo que es fundamental que tuvieran para poder juzgar con mínimo de objetividad lo que pasa en un juicio de estos, lo que pasa hoy en el mundo del trabajo, él sabe perfectamente o sabría perfectamente que en un mercado laboral con alto nivel de desempleo que existe, con una precariedad laboral enorme, con gente con contratos temporales, pensar que pueden actuar libremente a la hora de decidir si apoya o no una folga, pues es vivir fuera de la realidad. Cuando nos fuimos a pedir el expediente de la Fiscalía, resulta que estaba tachado a bolígrafo, destrozos, y que lo que hicieron fue poner atentado contra la libertad sindical, porque eso implica que vas a entrar en la cadea, y eso implica que, o que estábamos comentando antes, que lo que pretenden es vamos a utilizar a esta central sindical en concreto, que es a que más guerra nos está dando. Acabamos de tener el suicidio de Antolín, con otros compañeros en comercio textil que están pasando por los mismos procesos. No me voy a fijar tanto en los destrozos o en lo que pueda ser un altercado, sino vamos a coger a esta central sindical como cabeza de turco y vamos a utilizar para intentar desmovilizar a sociedad. Y cualquiera que participe en una movilización o en un piquete puede lle pasar lo que lle está pasando a esta gente. La Fiscalía está muy preocupada por unos feitos intrascendentes de condenar a tres sindicalistas debido a las protestas sociales que hay contra los recortes, y no tenga la misma actitud por los defraudadores y por los chourizos de guante blanco, que realmente muchos de ellos, podemos poner ejemplos de bancos rescatados, muchos de ellos foráneos con sede en Madrid, que andan todos lúcidos por ahí y no pasa nada. Y hoy, pues es lo mismo, acabo de enterar por otros compañeros que resulta que coinciden además hoy varios juicios de carácter político, porque para mí esto no es más que una decisión política, cuatro días antes de una folga. Entonces mañana en varios puntos del país, seguramente en la prensa local, terán cobertura, una cobertura mediática mucho más grande que el anuncio de la folga, pues qué o qué sucede o qué o qué pretende el Estado que suceda a cualquier persona que se vaya a movilizar o que vaya a participar de la folga. Entonces está claro que pretenden meter miedo en la población y que a gente no se sume.